Bueno, la, la experiencia de Tierra Lengua fue muy bonita y especial porque, porque las películas que he hecho con, con Rubén Mendoza, que he tenido la oportunidad de trabajar como en, en, una, en un ambiente de amistad, de, de colaboración total desde la parte inicial, desde la lectura del guión, todo el desarrollo de la preproducción, todo el rodaje, es una colaboración completa a todo nivel. Y eso sirve mucho porque permite que. Tu parte creativa se, se extienda, se agrande, se, se beneficie con cada comentario, con cada aporte que nos hacen en el grupo. Yo siento que ha sido de las experiencias más bonitas, sobre todo por haber rodado en los Llanos Orientales, que era, para mí era la primera vez que hacía un trabajo audiovisual y fue una, una experiencia maravillosa por la luz, por la gente, por los espacios, los paisajes eran bellísimos. Yo quedé fascinado con los Llanos, queriendo volver a rodar en rodando por allá. Pero, pero siento que lo más fuerte que tiene la película es una experiencia de vida, es un retrato de, la, de las familias colombianas, es un retrato de lo, de lo que nos ha tocado vivir con nuestros abuelos, con nuestras familias, nuestra relación de padres e hijos. Y eso es lo más importante en la historia, en, la, en lo que queríamos narrar. Fue una experiencia estética muy interesante. Yo creo que ha sido de las películas más depuradas y más cuidadosas en términos estéticos por arte y por fotografía, por encuadre, por cada puesta en escena que hacíamos con el director, ha sido de lo más exigente que he hecho y siento que se va a ver, que se va a ver en pantalla, se va a ver un, una imagen diferente a lo que se ha visto como en, en el trabajo mío y diferente un poco a lo que uno ve aquí en Colombia porque es, son otros espacios, se fue rodada completamente en Caracas y en sus alrededores. Y eso ya da otra, otro color, otra textura y, y eso me, me hizo como, como entusiasmarme mucho con el proyecto. Eh, Secreto de Confesión es una historia, una historia de, de género, es una historia un poco oscura, fuerte, eh, de un personaje que está con una cantidad de problemas psicológicos y, y se enfrenta como a, a su trabajo diario de buscar... Buscar eh, culpables por todo lado, pero aparte de, de esa propuesta estética, tiene una propuesta de actuación muy interesante. Yo creo que el hecho de haber tenido dos grupos actorales, un grupo colombiano encabezado por Juan Pablo Raba, Marlon Moreno, y, y otro grupo venezolano que estaba como liderado por Luigi Chimana, que es, en este momento es como el mejor actor venezolano en cine, eso hizo como un una, una competencia entre comillas entre entre esos dos grupos y cada uno quería hacer algo mejor y proponer algo mejor esa, esa pequeña rivalidad hizo que, que el, el, el nivel actoral fuera muy alto fuera muy 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 de muy gran nivel y yo siento que, que eso le da otra otro panorama a la película gracias a dios pasa así porque si no si no pasara el esfuerzo sería gigante para poder hacerlo ver diferente. El hecho de que tú ruedes una película en Bogotá, otra en Cali, otra en Caracas, y luego en Chocó, eso ayuda a que tú puedas proponer cosas muy diferentes en texturas y colores. Y, y eso también ayuda como a, a enmarcar los, los, los personajes. Los personajes se enriquecen mucho con los espacios. Por eso nosotros, en mi caso yo hago una tarea muy cuidadosa de escoger las locaciones. De escoger los sitios de rodaje, porque es como tener un papel en blanco y empezar a, a llenarlo. Y lo primero que haces al llenar ese papel es, es escoger la locación. Entonces se van enriqueciendo los personajes, el vestuario, la dirección de arte, la fotografía, y ya tienes un punto de partida con esa locación. Entonces no es lo mismo que yo, no, no vamos a hacerla en Chocó, vamos a hacerla en un pueblo cerca a Buenaventura. Puede ser, pero eso ya te manda para otro, otro camino y, y no es eso, la idea es como enriquecerlo a partir de los espacios, de su propia cultura, de sus propias experiencias y eso yo creo que lo aprovechamos al máximo para que se sienta, para que se sienta un poco lo que queremos contar y que se sienta como real, que tú te lo creas cuando lo veas en pantalla.